Jay y Michael eran un par de youtubers de exploración urbana que buscaban su gran oportunidad. Puede que recuerdes sus videos explorando el centro comercial muerto en las afueras de tu ciudad, o el manicomio supuestamente embrujado de los años 50 en la Estigia, pero seguro que no encontrarás estos videos en ningún sitio online. Tras el incidente de SCP-823, todo su contenido fue eliminado incluso de los archivos más completos de Internet. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque estos desafortunados exploradores urbanos decidieron que su gran oportunidad sería explorar cierto parque temático abandonado. Y sería una de las últimas decisiones que tomarían. Michael y Jay habían oído rumores sobre el parque temático. Su nombre se había perdido en el tiempo, al igual que la fecha de su apertura y cierre, e incluso la razón por la que fue abandonado en primer lugar. Incluso algunos de los exploradores urbanos más acérrimos no se atrevían a pisar allí. Algo en él, le había dicho una vez un buen amigo a Jay, simplemente no le parecía bien. A veces, si te atreves a adentrarte en el bosque cercano al parque de atracciones por la noche, todavía puedes oír música. Las alegres melodías de las atracciones y los puestos de feria siguen llamando la atención, como si dijeran, todavía estamos aquí, ven a jugar. Por supuesto, nada de esto asustó a Jay y Michael. Ya podían oler los patrocinios de las empresas de faros y cámaras compactas. Ninguna cantidad de ansiedad les impediría hacer su condenado viaje al llamado Carnaval de los Horrores. Es una pena terrible. Si hubieran escuchado las historias de este lugar sobre lo antinatural y malvado que podía ser, puede que hoy siguieran vivos. Como todos los mejores exploradores urbanos, llegaron al parque cercano al parque de atracciones abandonado en plena noche. Ignoraron los carteles que les advertían de todo, desde la inestabilidad estructural hasta los peligrosos animales salvajes, pasando por el amianto. Nada les impedía entrar. Nada. No tardaron en llegar al parque de atracciones abandonado, aunque era una mera cáscara de lo que fue. Durante las varias décadas de abandono, la naturaleza lo había reclamado. La noria estaba cubierta de hiedra y los puestos de feria estaban cubiertos de moho. Cuando el dúo recorrió el recinto con sus linternas y cámaras, vio un cartel descolorido con las palabras Thriller Chiller, junto al esqueleto oxidado de la que había sido la montaña rusa más popular del parque. También se tomaron su tiempo para admirar el Túnel del Amor, de aspecto excepcionalmente espeluznante, la Casa de los Espejos, que se encontraba en ruinas, y una enorme y sonriente estatua de la antigua mascota del parque, el Hipopótamo Feliz. Este parque temático parecía sacado de una pesadilla, lo que naturalmente lo convertía en oro potencial para el video. Pero a medida que el entusiasmado dúo se adentraba en el parque, no podía dejar de notar la música de carnaval, silenciosa y metálica. Una música que parecía acercarlos. Michael le preguntó a Jay si podía escuchar la extraña e imposible música, y sintió un escalofrío cuando respondió que sí. ¿Podrían ser ciertas todas las historias? Estaban perdidos en sus pensamientos, pero sus piernas seguían moviéndose. Se estaban acercando a algo. Podían sentir una presencia. ¿Y esa música era cada vez más fuerte? Sin embargo, un instante después, otro sonido cortó el silencio. ¡Bang! ¡Bang! El eco resonó en el aire quieto de la noche. Los pájaros volaron desde sus perchas en los árboles. Jay y Michael cayeron al suelo, muertos, con las cabezas arrancadas por las balas de calibre 50 de un francotirador de la Fuerza de Tarea Móvil altamente entrenado y a sueldo de la Fundación SCP. Su equipo de grabación junto con sus cuerpos fueron tomados y destruidos. Cualquier rastro de ellos fue borrado de Internet. Puede parecer un poco duro, pero una bala en la cabeza es un destino mucho más amable que el que les habría esperado a estos dos si hubieran seguido caminando. Y es que el Carnaval de los Horrores no es un oscuro cuento de hadas. Los rumores son ciertos, y algo realmente está esperando en la oscuridad. Por eso, este parque de atracciones abandonado es conocido por la Fundación SCP como SCP-823, una anomalía de clase Euclid con una historia violenta. Lo que es aún más desconcertante es que los investigadores que estudian el 823 han implorado repetidamente al Consejo O5 que aumente la clasificación del parque a Keter y asigne más recursos para su contención, solo para que se les niegue. Pero después de haber oído hablar de los horrores que se produjeron allí y del peligro que supone, probablemente te pondrás de parte de los investigadores. El parque está dividido en dos zonas diferentes, la zona amarilla y la zona roja. En la zona amarilla debe haber al menos 6 miembros del personal de la fundación presentes en todo momento, para garantizar que ningún civil se adentre en ella. Nuestros dos exploradores urbanos se han ganado una sentencia de muerte no solo por entrar en la zona amarilla, sino por acercarse peligrosamente a la zona roja. Este es el verdadero epicentro de la peligrosa y anómala actividad del parque.
Es un lugar tan peligroso que cualquiera que entre, ya sea un civil o un miembro del personal de la fundación, será ejecutado a distancia por un francotirador sin dudarlo. Érase una vez, aunque nadie sabe exactamente cuándo, un parque de atracciones que no parecía diferente de cualquier otro. Los niños ansiosos y los adolescentes ávidos de emociones llegaban por montones, listos para atiborrarse de algodón de azúcar y perritos de maíz, y luego invertir el proceso en una gran variedad de montañas rusas. Pero incluso en estos buenos tiempos había algo oscuro que se escondía detrás de la alegre fachada. Poco a poco, todo el mundo, tanto los visitantes como los empleados, empezaron a ser víctimas de extraños y horribles accidentes en el parque. Por supuesto, cuando se trata de parques temáticos, los accidentes vienen con el territorio, pero ninguno como este. He aquí un puñado de las horribles y misteriosas muertes que se produjeron mientras el parque estaba abierto. Así que agárrate, porque al igual que una montaña rusa, esto no es para los débiles de corazón. Una pareja de jóvenes tórtolos decidió que quería disfrutar del romance del túnel del amor. Los dos se sentaron en una barca con forma de cisne mientras los transportaban por pasillos oscuros. Cualquiera supondría que se lo estaban pasando en grande, pero en algún momento terribles gritos de dolor y miedo comenzaron a resonar en el paseo. Los asistentes, confundidos y aterrorizados, detuvieron la atracción y comprobaron que los gritos persistían. Pensaron que se trataba de una broma de unos adolescentes estúpidos y volvieron a poner en marcha la atracción. Pero cuando el barco con forma de cisne salió por fin del túnel del amor, los empleados del parque se encontraron con una imagen espeluznante. Los dos adolescentes, muertos, con sus cuerpos fusionados en varios puntos. Otro cliente desafortunado tuvo un destino espantoso dentro de la Casa de los Espejos. Entraron, pero mientras estaban dentro fueron acechados por una misteriosa entidad carnívora humanoide, conocida como Sujeto 79. El cliente fue perseguido y finalmente capturado por el Sujeto 79, y brutalmente desmembrado. Algunas partes del cuerpo se fundieron en el interior de la Casa de los Espejos, mientras que otras, como el brazo derecho, nunca se encontraron. Este cliente sobrevivió a su calvario, y si eso es un final feliz o no, depende de ti. Pero no solo los clientes del parque estaban en peligro. Un empleado del parque de 23 años que trabajaba en verano se desplomó mientras entretenía a los niños disfrazado de la alegre mascota del parque, Happy Hippo. No era raro que la gente se acalorara y se desplomara con los pesados trajes en los días de calor, pero en este caso había algo diferente. Gritaba, lloraba y trataba desesperadamente de quitarse la máscara. La gente se apresuró a ayudar, pero nadie pudo quitarle el traje y fue declarado muerto poco después. Cuando le quitaron el traje, los forenses descubrieron que el empleado se había ahogado hasta morir. La boca, la tráquea y los pulmones estaban llenos de una sustancia fibrosa que más tarde se determinó que era idéntica al relleno de su traje. Una intensa montaña rusa conocida como Thriller Chiller fue un imán para los accidentes horribles, que se volvieron más violentos e intensos con el tiempo. El primer accidente pareció una tragedia típica de un parque de atracciones. Un arnés de seguridad falló, dejando caer a un jinete 4 metros durante un bucle invertido. Aterrizaron en la pista de abajo, rompiéndose el cuello y el cráneo, causando una muerte instantánea. Aunque fue una tragedia, no fue exactamente anómala. Pero el siguiente accidente importante en la atracción fue una historia totalmente diferente. Esta vez, 15 personas se encontraron con el desastre mientras montaban en la montaña rusa Thriller Chiller. Empezando por la parte delantera y retrocediendo un vagón cada vez, cada grupo de pasajeros fue decapitado por un traumatismo por objeto contundente. Un nuevo par de decapitaciones parecía ocurrir en cada giro y bucle de la atracción. Los científicos forenses aún no tienen ni idea de cómo pudo ocurrir esto. A pesar de todas estas catástrofes, el parque solo fue finalmente abandonado tras un día conocido como Domingo Sangriento, en el que los poderes anómalos del lugar alcanzaron un pico de 20 años. Se cree que 231 personas murieron durante la carnicería de ese día, y otras 7 quedaron horriblemente mutiladas. La Fundación SCP contuvo el Carnaval de los Horrores poco después, pero las misteriosas muertes no terminaron ahí. La Fuerza Operativa Móvil RO-71 de la Fundación, también conocida como los Sapos de Origami, fue enviada para evaluar los procedimientos de contención y descubrir el origen de todas las muertes anómalas. Sin embargo, no tuvieron éxito, sino que se limitaron a engrosar la lista de forma excepcionalmente espeluznante. Un agente fue encontrado muerto rodeado de granadas y casquillos de bala vacíos. Al parecer, había extraído el propulsor explosivo de toda su balística y lo había consumido, muriendo en el proceso. Otro fue encontrado con la mandíbula rota, al parecer habiendo arrancado e inhalado sus propios dientes y muriendo por los daños internos resultantes. El comandante tuvo el peor destino de todos, tan horrible que no podemos contarte todos los detalles. Lo único que hay que saber es que le metieron algo en el cerebro que no debía estar ahí. La fundación consideró la posibilidad de destruir todo el parque con un ataque aéreo masivo,
cortesía de la Fuerza Móvil Operativa NU7, alias Martillo Abajo. Sin embargo, el Consejo de los Cinco denegó esta petición, alegando que el parque estaba demasiado cerca de tierras pobladas, que no tendrían una historia de cobertura plausible para el bombardeo, y que ni siquiera saben realmente si la voladura del parque evitaría que se produjera la actividad anómala. El Carnaval de los Horrores está aquí para quedarse, amigos. La fundación solo espera evitar que reciba nuevos visitantes. Entonces, volvemos a ver por qué los investigadores quieren que este lugar sea clasificado como Keter. Después de todo, estas clasificaciones no se refieren a la peligrosidad de una anomalía, sino a lo difícil y complicado que es contenerla. Pero aquí está el problema. De acuerdo con los investigadores, la zona roja, donde la actividad peligrosa y anómala está en su punto máximo, no está atada a una posición fija. Ya ha cambiado de posición al menos 3 veces, y lo que es peor, parece estar creciendo. No parece tan de la clase Euclid ahora, ¿verdad? Después de todo, puede que ni siquiera necesites visitar el Carnaval de los Horrores para estar en grave peligro. Si sigue creciendo, algún día el Carnaval de los Horrores podría visitarte. Ahora vaya a ver SCP-2000 Deus Ex Machina y SCP-4205 a los ojos del espectador, para ver más SCPs existencialmente aterradores.